Hemos visto en Coleccionista de Premios y en la Historia Universal que nuestros pasados familiares son una parte muy importante de lo que somos. Se podría decir que lo que nos hace personas como tú o como yo son una suma de experiencias que nos hacen únicos. Finalmente, son nuestras raíces y nuestro entorno la que nos orienta a tomar rumbo en nuestra vida. Jaime hoy es reconocido internacionalmente en el área de las probabilidades y sus resultados matemáticos que han dado nuevos marcos teóricos para otras disciplinas científicas, además de su liderazgo en la creación de infraestructura computacional a nivel nacional. Estamos en la casa de Jaime San Martín, ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023. Y como ven, estamos rodeados de fierros y máquinas. Hola Jaime, ¿cómo estás? Oh, hola Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Veo que esta es tu oficina. ¿Qué tienes? Aquí se sentaba mi padre. Mi padre era obrero cuando joven. Trabajaba como un obrero más. Y después armó este taller con su abuelo, con su padre, mejor dicho, mi abuelo. Buena parte de mi vida es esta casa, este taller. Mi padre me hacía trabajar, entre comillas, me hacía trabajar. Y se lo agradezco infinitamente porque aprendí el valor del trabajo, aprendí a respetar a la gente. Era uno más de los obreros, de hecho. ¿Y qué hacías en ese tiempo? Mi padre hacía estructuras metálicas. Jaime, veo que tienes unos banderines. Mi padre era de la Unión Española, cuando la Unión era súper buena. Y aquí hay una foto muy simpática. Está rota la pobre. Está mi abuela, mi abuelo, que llegó primero a Chile. Y ahí estoy yo. Hay algunas máquinas todavía funcionando acá. Yo creo que podríamos tratar de soldar alguna cosa. ¿En serio? Sí. Sí, yo sé que tú sabes algo, pero veamos. Veamos cómo funciona eso. ¿Veamos cómo me va? Sí, veamos cómo te va. Bueno, ¿cómo? Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de aprender a soldar con esta máquina que son bastante modernas. La barra se inserta ahí. Entonces, tiene una posición recta y una posición con ángulo. ¿Y cuál es mejor? Más fácil normalmente con ángulo. Pongamos los cascos. Este es como el de Lord Vader. Yo soy tu padre. Ahí di un pinchazo. Ok, ahora es tu turno. Ok. Perfecto. Ya. Es un muy buen aprendiz. ¿Cómo pasas de soldar a trabajar con supercomputadores? Haber nacido en un taller me da una visión un poquito distinta de la realidad. Yo creo que aquí desarrollé la capacidad de trabajo. Mis padres eran muy trabajadores. Y no todo es habilidad, no todo es inteligencia. Mucho es trabajo. Jaime, ahora me gustaría hablar un poco más de tu niñez. Ya. Pero ¿para eso te tincas y vamos a tu casa? ¿Cómo eras cuando niño? Yo creo que era inquieto, obediente. Me gustaba hacer muchas cosas. Mis amigos del barrio, jugábamos mucho a la pelota, los volantines, etc. Jugábamos a las bolitas, al trompo, cosas que ya casi no existen. Se ven poco, hombre. Se ven pocos. ¿Y cómo era esa niñez de barrio? ¿Estás con los amigos? Simpáticos. Bueno, algunos todavía están por acá. El que trabaja en la vulcanización es amigo mío, el que trabaja al frente, que es un mecánico, amigo mío. ¿Y a día de hoy sigues haciendo experimentos o investigando cosas? Experimentos, diría, hago experimentos en el computador. Uso muchos computadores para hacer experimentos, para hacer simulaciones. Es una área entretenida de la matemática, que tú puedes simular ciertos fenómenos y ver cómo se comportan y tratar de entenderlos. Esa es la idea de la simulación. ¿Y cuando eras niño te imaginaste alguna vez terminar como estudiando matemáticas? O sea, las matemáticas me gustaban, pero yo quería estudiar química, en realidad. Me gustaba el laboratorio. Tuve un muy buen profesor de química y él me dijo, mira, yo sé que te gusta mucho la química, pero entra a estudiar a la escuela de ingeniería, que tiene un plan común. Y los dos primeros años son comunes para todos los ingenieros y a lo mejor te gusta otra cosa. Y tuvo razón. Bueno, y para conocer un poco más de ese niño que tanto no hablas, yo te quiero invitar a una actividad, que es hacer un viaje al pasado. Y aquí tengo la máquina del tiempo ahí adentro. Se me va a hacer algo que te va a sorprender. Mira, para poder hablar con tu yo de niño,
Tienes que la fecha, el número sería la fecha de tu nacimiento. A ver, si me acuerdo. Hay número romano acá. 1009. Aló. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Sí. Bueno, te hablo aquí del futuro. Pocos consejos te puedo dar, a ver. Algunos es diviértete, ¿eh? Trabaja harto, aprovecha porque el tiempo pasa demasiado rápido. Y pórtate bien con los profes, ¿eh? No, acá hay travesuras como las hacía yo. Sí, y el achicho y la macho, que soy padre y madre en vasco, aprovechalos harto. Sí, estudia lo que quieras. Todo te gusta, así que ya. Juega harto la pelota y no seas tan chancho. Ya. Chao, cuídate. Nos vemos en 60 años. Chao. ¿Dónde estaba cuando lo llamaste? Tengo una foto ahí en el jardín. Imaginé que estaba ahí. Era el primer día de clase. ¿Quizás te gustó? Sí, yo creo que sí, el colegio me gustó mucho. Era un colegio bien interesante porque yo estuve en el Instituto Miguel Lomprado. Era un colegio donde en mi curso había hijos de obreros y había gente de mucho dinero. O sea, era una mezcla muy interesante ese curso. Hoy en día tendemos a separarnos mucho. La gente que tiene más recursos vive muy lejos del resto, muy lejos de donde vivimos aquí, en San Joaquín. No hay mezcla, no nos encontramos en ninguna parte, los chicos. Y eso es un pequeño problema que tenemos como país. Qué interesante lo que me dices. ¿Qué te parece si vamos a buchar? Perfecto, a la escuela. Así le decimos nosotros. Vámonos. Jaime es profesor titular en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es el director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, y su área principal de investigación está en la teoría de la probabilidad. ¿Cómo es ahora que tú cumplas ese rol de ser un profesor? ¿Cómo te lo tomas? ¿Para ti qué significa ser un profesor? Es algo súper serio. Enseñar significa influenciar en los jóvenes de alguna manera. Hacer el traspaso de conocimiento es como una posta, una carrera de posta, que tú entregas la posta a los más jóvenes para que la tomen y sigan tirando el carro. Es como que uno pasa, como que se hace eterno a través de su estudiante. Es súper importante. ¿Y qué es lo más desafiante de ser profesor? Yo diría que lograr que tus alumnos y alumnas estén interesados en la materia, comprendan lo importante de formarse bien cuando uno es joven. Jaime, tú me contabas que tu papá era de la Unión Española, pero que tú eras de otro equipo para llevarle la contra. Bueno, y mis papás con sus amigos nos llevaban al estadio, sobre todo al Estadio Nacional, a ver los partidos de la Unión y el Colo. No somos para llevarle la contra, los más chicos éramos del Colo. Ahora, cuando crecí y vi la luz, me hice de la Chile, así que... Pero tengo cariño por el Colo-Colo, no es un equipo que me moleste. Oye, ¿te tinca así para conversar un poco más sobre ti? ¿Vamos a dar unos pases a la cancha? Vamos, vamos. Veo nervioso. ¡Oh, afuera! ¡Oh, casi! ¡Ah, oh, no me habrían movido! ¿Cuál es la probabilidad que un jugador anote un penal? Bueno, depende mucho del jugador. Jugadores profesionales que siempre tiran penales, la probabilidad es casi uno, ¿eh? Pero todos los jugadores grandes han perdido penales. Pero para calcular bien la probabilidad de un jugador, habría que estudiar al jugador. O sea, verlo, cuántas veces tira penales, cómo los tira, algunos datos básicos que tú necesitas meter en un modelo. Jaime, ¿en qué momento nace el interés por estudiar las probabilidades? Empiezo a darme cuenta que hay unas teorías que tratan de modelar cómo funciona el azar, pero cómo funciona el azar en general, en la vida, en el movimiento de los planetas, en cómo se desplaza un avión, etc. Eso me llamó mucho la atención. ¿En qué usamos las probabilidades en la vida cotidiana? Siempre tendremos que tomar decisiones con incertidumbre. Y uno siempre hace como cálculos de probabilidades, ¿no es cierto? Cuando tiene que decidir un día nublado, si va a llover o no va a llover, uno dice, ¿llevo paraguas o no llevo paraguas? Hay un cálculo en tu mente, no demasiado bien formalizado, pero hay una estimación de que sí, me vale la pena llevar paraguas porque si no, me voy a mojar. Por eso, te invito a hacer una actividad para que veas cómo las probabilidades pueden ayudar a distinguir cuando un fenómeno es realmente azaroso
o está fabricado por el ser humano. El ejercicio que me invita Jaime a realizar consiste primero en imaginar que lanzo 500 veces una moneda y luego anoto si fue cara o sello. ¿Sello? Luego realizaré 500 lanzamientos de una moneda y anotar también su resultado. Y veremos cuán similares son ambas acciones. Bueno, Vicente, aquí resumimos tus 500 lanzamientos de moneda y tus 500 monedas inventadas con así en el mate, ¿ya? Yo no debería saber cuál es cuál, pero es re fácil saber cuál es cuál. Mira, por lo que me contaste y he aprendido, es que generalmente uno piensa que las rachas son más cortas. Pero la verdad es que con la moneda pueden haber rachas de 9, 10, 19, rachas mucho más largas y uno generalmente lo más que hace es 3 o 4. Claro. Racha es que te salga cara seguida o sello seguido. Entonces, bueno, ese es un teorema de las matemáticas que te dice para 500 lanzamientos uno esperaría que la racha más larga fuera 9. Esa es la que tiene más probabilidad de aparecer. Una racha de 4 como en esta, la probabilidad es 1 en 10.000. Muy poco, o sea, muy poco probable. Entonces así uno descubre, esto fue con moneda y esto lo inventaste. Entonces dentro del azar hay como reglas. El azar no es cualquier cosa. ¿Cómo se trabaja en el Centro Matemático? En el Centro de Modelamiento Matemático trabajamos en distintos problemas. Uno tiene que ver con la educación de las matemáticas en el colegio. O sea, ellos se dedican a construir herramientas y pensar formas de enseñar matemáticas a los profesores de matemáticas. ¿Y tú estás trabajando en alguna de ellas? Yo en este minuto trabajo más bien en algo que se llama astroinformática, que es el uso de herramientas matemáticas para estudiar los datos astronómicos. ¿En qué estabas cuando te contaron que ganaste el premio? Estaba en una reunión en mi oficina, en eso suena el teléfono. Y yo veo el teléfono y no lo conozco, así que no lo contesto. Y como a los 10 minutos me llama María Inés y me dice que por favor conteste el teléfono, que me están llamando el Ministerio de Educación. Y entonces yo me puse al lado porque ya me imaginaba que me llamaban. Y sonó el teléfono y hablé con el ministro. Bueno, y ahí vino la locura. ¿Y a quién le contaste? ¿Quién fue la primera persona en que se enteró? Mi esposa, la llamé de inmediato, le dije que nos ganamos el Premio Nacional de Ciencia. Porque ella también es parte de esto. ¿Y a qué te refieres con que tu esposa es parte del proyecto? Bueno, uno en la vida no está solo. Y buena parte de lo que uno es con quien se encuentra en la vida. Y en el caso del supercomputador, ¿cuál es el tipo de trabajo que se lleva a cabo en él? A ver, el supercomputador es usado por un montón de investigadores y investigadoras a lo largo de todo Chile. Casi 600 usuarios. Son como 50 áreas del conocimiento que usan el supercomputador. Acabamos de comprar el nuevo computador, está instalado, y se llama Leftraru Epu. Leftraru es el nombre de Lautaro, Mapudungun. Y EPU significa 2. ¿Qué tal si nos vamos a ver en el supercomputador un ratito? Bueno, sí, lo quería conocer hace rato. ¿Dónde estamos? A ver, estamos en el menos 2 del edificio donde estábamos hace unos minutos. Y este es el nuevo computador. Funciona las 24 horas del día durante años. Estos computadores son enfriados por agua. O sea, tienen como es como un refrigerador. Para nosotros es un gran logro, pero lo que más nos importa es que nuestros usuarios y que nuestros investigadores e investigadoras tengan la capacidad de poder usar este computador para competir de igual a igual con cualquier investigador del mundo. Este computador, digamos que en un año, hace los cómputos que un computador de casa se demoraría, no sé, 10.000 años. Es harta la diferencia. Claro. De hecho, esa es la gracia de este computador, que tú puedes acortar los tiempos de respuesta. Bueno, ahora te quiero hacer una invitación para que vamos a hacer una actividad que consiste en hacer una cápsula del tiempo para dejar hacia el futuro a las futuras generaciones. Vamos para arriba, entonces. Va. Yo traía esto. Yo creo que esto... ¿No lo conoces? No tengo idea de quién, la verdad. Este era uno de los primeros maneras de grabar información en un computador personal.
Este era un disquete, se llamaba, o disco flexible, y tenía muy poca capacidad, pero era importante en aquella época. Entonces, esta era la única manera casi que uno tenía para grabar información de un computador y pasárselo a otro. ¿Y cuál es la importancia que tiene esto para ti? Bueno, este es un avance tecnológico increíble en la época. Y me gustaría que las generaciones futuras investigaran qué pasó con esto y cuál fue la evolución de esto. Así que lo guardamos ahí, al futuro. ¿Ok? Cerramos. Bueno, Jaime, yo colecciono premios nacionales. Y la manera de poder dejar guardado este momento es mediante una foto. Así que ahora nos vamos a tomar una foto, mira, con mi cámara. Esta es mi cámara. ¡Wow! Ya, mira, esta es como una selfie, pues mira. Así que una selfie. Sonríe. Sonríe. Ahí sale. Aprendí con Jaime que nuestras raíces, nuestra familia y lo que nos rodea nos forman. Pero también aprendí que las matemáticas no son solo números y sumas y restas, sino que también nos puede ayudar a tomar decisiones en la vida y que son muy fundamentales en el día a día.